¿Te acuerdas? Información de último minuto. Nos vamos en vivo y directo al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Rampa 4, en estado La Guaira. A esta hora ha llegado un vuelo de Conviasa. Es el segundo que llega durante esta semana y este contiene las segundas dosis de la Sputnik V. Llegan más vacunas rusas a Venezuela. Hace apenas minutos veíamos el momento en el cual el jefe de Estado se colocó la AD-26 junto a la primera combatiente Silvia Flores, que es la primera dosis. 21 días después se coloca el complemento. Las primeras dosis de Sputnik V llegaron al país el pasado 15 de febrero y el 18 arrancó la vacunación del personal de primera línea. Y hoy, 6 de marzo, exactamente 21 días después, arriba el segundo vuelo de Conviasa. ¿Proveniente de dónde? De Moscú, capital rusa, con la Sputnik V. Venezuela selló una compra de más de 10 millones de dosis, invirtiendo una importante cantidad de dinero, 200 millones de dólares, destinadas a la inmunización del pueblo venezolano. Y a esta hora arriban al país la AD5. Son vectores con adenovirus humanos. Y esto ha generado una efectividad del 92% en todas las personas en las cuales se ha aplicado la vacuna. Hasta ahora, 40 países están ensayando, están probando con la Sputnik V, están vacunando a su población. Recuerden ustedes que ha sido la primera vacuna creada frente al coronavirus. El 11 de agosto, el presidente Vladimir Putin las presentó al mundo entero y arrancó una campaña despiadada, criminal, completamente desleal. Y por supuesto antiética frente a la vacuna Sputnik V por ser rusa, por su nacionalidad, pero se ha comprobado científicamente que es el mejor biológico frente al coronavirus, porque su composición es la más eficiente hasta ahora conocida. Conviasa, una aerolínea que hace exactamente 13 meses fue incluida en una lista para ser bloqueada, asediada, amenazada y sancionada de forma ilegal por el Departamento del Tesoro, ha sido la responsable de traer los últimos vuelos humanitarios, tanto de China como también de Rusia. El pasado 1 de marzo, a las 11 de la noche, arribó un vuelo de Conviasa. Antonio José de Sucre es el nombre de esta aerolínea, de este avión, que surcó los cielos desde Beijing hasta llegar a nuestra hermosa Venezuela con 300 toneladas de ayuda humanitaria, entre ellas 500.000 dosis de la Sinopharm, vacuna que va a comenzar a aplicarse el día lunes 8 de marzo. Y hoy llega un nuevo vuelo de Conviasa, así como lo hizo el pasado 15 de febrero, trayendo las primeras 100.000 dosis. Este avión trae las segundas dosis, el segundo envío de la Sputnik V, es decir, la AD5, componentes importantes. Venezuela priorizó al personal de salud, a esos hombres y mujeres, enfermeros, camilleros, doctores, especialistas, doctoras, que han expuesto su vida en los últimos 12 meses para salvar la vida de los pacientes de COVID-19. Y por ello, hoy llega este Airbus 340-200 cargados de nuevas dosis que van a completar la inmunización. ¿Qué es la vacuna Sputnik V? Está compuesta por un vector, que es un virus que no puede reproducirse propiamente, individualmente, y por ello lleva una carga de adenovirus humanos que extraen directamente del coronavirus. Una primera dosis ya se llama la AD-26. Esta vacuna tiene que ser refrigerada a una temperatura inferior a los menos 18 grados centígrados, es decir, tiene que estar completamente congelada. Eso hace que la logística de traslado sea un poco más engorrosa, complicada, y al mismo tiempo que la cadena de frío también deba ser cerciorada. Recuerden ustedes lo que ocurrió recientemente. Hablando de una cadena de frío que se garantizó en menos de una semana para que llegara a todo el territorio nacional, vía terrestre, con termoquín y también con instalación de freezer en todos los Centro Centinela y los CDI habilitados para la vacunación, porque tiene que estar completamente congelada, menos 18 grados. La temperatura de las vacunas que se colocan normalmente en Venezuela para otras patologías es entre 2 y 8 grados, es decir, que tuvo que hacer un esfuerzo titánico la ciencia, la logística venezolana, para lograr garantizar la refrigeración, la congelación de estas dosis a menos 18 grados centígrados. Y así lo hizo Conviasa, desde Moscú
hasta Venezuela, en un puente aéreo que también se ha tejido con el gigante asiático China para traer otras vacunas que fueron donadas y esta, lo dijo hoy el jefe de Estado, están garantizadas a pesar del acorralamiento. Esto es una victoria tremenda. Cada dosis que se aplica en Venezuela es una victoria contra quienes pretenden vulnerar nuestra soberanía, pero al mismo tiempo quienes pretenden con crueldad hacerle un profundo daño al pueblo venezolano. Venezuela es el único país del mundo que debe enfrentar a la pandemia con el robo de sus bienes en el extranjero, el embargo de empresas importantes como Citgo y Monómero. Citgo, valorada por encima de los 35 mil millones de dólares, y fue robada por la Casa Blanca con, lamentablemente, el auspicio, la complicidad de la derecha venezolana. Y ante ello también Venezuela hoy vence lo que es el cerco de las sanciones y el bloqueo. ¿Por qué? Porque si Venezuela quisiera comprar una aspirina, una curita en el extranjero, no pudiese, porque lamentablemente la cuenta para pagar ese elemento es bloqueada. La empresa que va a proveer ese servicio, ese insumo, también es perseguida y amenazada por el Imperio norteamericano. Y si la empresa de transporte traslada ese producto hacia Venezuela, también es sancionada, es arremetida de manera criminal. Ese es el esquema al cual enfrenta Venezuela. Pero ante eso utiliza Conviasa, que también ha sido amenazada y sancionada, pero que ha conseguido afortunadamente los caminos verdes para surcar los cielos libres y traer a Venezuela ayuda humanitaria. Y Venezuela no está sola, cuenta nada más y nada menos con grandes potencias mundiales. El pasado día lunes arribó al país un avión, el Antonio José de Sucre, con 300 toneladas de insumos médicos, incluyendo 500.000 vacunas de la Sinopharm. Y hoy nuevamente llegan desde Moscú vacunas de la segunda dosis. La compra que hizo Venezuela es una compra que hace Venezuela dentro de lo que ha sido el esquema perverso de sancionar nuestra economía. Venezuela apenas recibió 477 millones de dólares durante los 12 meses del año más difícil de toda nuestra historia, con amenazas, con asedios, con intentos de invasión, con bloqueos y además con la pandemia. Y eso hizo que Venezuela invirtiera 200 millones de dólares para comprar la vacuna Sputnik V. ¿Y por qué recurrir a Rusia? Primero, por los lazos de amistad profundo que nos unen durante décadas con el gigante euroasiático. Pero al mismo tiempo, porque es la vacuna más segura. Hoy Venezuela puede tener la certeza de que su personal de salud estará inmunizado con el mejor biológico creado por la ciencia hasta ahora, la Sputnik V. Que son dos dosis, las primeras llegaron el 15 de febrero, el 18 comenzó la vacunación, el jefe de Estado decía que por encima del 60% ya se ha vacunado y ya han llegado al país más dosis. ¿Qué quiere decir esto? Que a las personas que se vacunaron el 18 de febrero ya le corresponde esta semana la segunda dosis y están garantizadas porque han llegado en un vuelo de Conviasa. Ahí están los héroes que han traído surcando los cielos libres, amenazados además por el imperialismo norteamericano, pero que han podido conseguir todas las vías necesarias para traer al país estas dosis de la Sputnik V, la mejor vacuna hasta ahora. Y al mismo tiempo, 130 países, y esto lo dijo el último informe presentado por las Naciones Unidas en una reunión especial del Consejo de Seguridad, donde 130 países no tienen acceso ni siquiera a la primera dosis de cualquier vacuna. ¿Por qué? No tienen dinero o porque no tienen lazos bilaterales o multilaterales. Y al mismo tiempo, solamente 10 países acaparan más del 90% de todas las vacunas a nivel global. Le podemos poner un ejemplo. Hoy Canadá ha comprado por encima de 350 millones de personas y ellos tienen apenas 40 millones de habitantes. ¿Cómo calcular o cómo asegurarse de que usted puede vacunar a nueve veces a un ciudadano cuando hay países de Latinoamérica, de África, de Asia, que ni siquiera han podido comprar una de las dosis? Estamos hablando de una enfermedad que ya le ha costado la vida a casi 2.6 millones de personas. 2.600.000 personas han muerto por el coronavirus. Desde el primer caso reportado el 31 de semana. Así comienza marzo. En una misma semana recibió dos vuelos de Conviasa. En el primero, 300 toneladas de ayuda humanitaria con la vacuna Sinopharm, 500.000 dosis. Y esa misma semana cierra de una manera pletórica de triunfos y de gloria porque ha llegado la segunda dosis de la Sputnik V. Habían llegado 100.000 de la AD26, que es el primero que se coloca. No puede invertirse, inclusive se identifican por colores diferentes. La primera es la azul, la AD26 es un vector con adenovirus humanos y posteriormente está la AD5, que también es un vector con adenovirus humanos con otros componentes que acelera la generación de anticuerpos en todos los organismos. Eso garantiza una inmunización
vacunación de al menos el 92% de las personas a las cuales se le aplica. Venezuela va a vacunar a más de 21 millones de personas con la Sinopharm, con la Sputnik V y próximamente con la Soberana 02, que esta semana arrancó también la tercera fase. Es la primera vacuna latinoamericana que arranca la tercera fase de ensayos clínicos y próximamente estará también en Venezuela con todos los lazos de amistad